como le nace al cielo una estrella, cuando el mundo parece dormido, como queda en el pasto la huella, el camino que inventas conmigo, como nos ha guardado la ceiba fiel escondrigo, pa' cobijar las tardes y el rosal. Si ando robando en clara ventana un cantillo de amor que me eleva, habrá un olor a tierra mojada y alguna tempestad en mi colmena. Cambiarán mis bondades de abrigo si tú me esperas, si plantamos semillas certeras. Llévame así, ciego latido, y quiero darle a tu rama un pájaro eterno. Fuera de mí no queda ya ni el sueño. Quiero entregar a quien pueda escuchar el ruego. Coma sobre tu mano ternura, si no alcanzo a reír donde veo. Cómo sabes poner la montura para ensillar este mundo al que temo, como si no espantara la bruma y el agujero. Si te pienso en mi calle de aguacero. Llévame así, ciego latido, y quiero darle a tu rama un pájaro eterno. Fuera de mí no queda ya ni el sueño. Quiero entregar a quien pueda escuchar. Como le nace al cielo una estrella cuando el mundo parece dormido, como me queda el aire respiro. Como le nace al cielo una estrella cuando el mundo parece dormido, como me queda el aire respiro. Como me queda el aire respiro, y como me queda el aire a compartir contigo. Como me queda el aire respiro, yendo por tu camino me roba el aire mi abrigo, ay mi abrigo. Como me queda el aire, como me queda el aire respiro. Señor, y así respiro yo también, y ustedes respiran. Esto es Entre Manos, hoy con una voz muy peculiar en la trova cubana, una joven voz también. Bienvenida, Amanda Cepero. Muchas gracias. Y sobre todo también el guitarrista que te acompaña, Samuel el Tigre Águila. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias. Oye, Amandita, bueno, nos hemos hace un ratito, hace unos añitos, bueno, no tanto, unos añitos. Tú eres graduada de teatro. Sí, de actuación. Eres graduada de actriz. Ajá. Pero no podemos decir que eres una actriz que canta, porque lo que te hemos visto llevando las dos cosas con la misma pasión. Uh-huh. Al principio era una actriz que cantaba, después bueno, ya creo que me... ¿Cómo tú te ves? Yo me veo como ahora como actriz y cantante porque he llevado las dos cosas. A veces sacrificando una, a veces sacrificando la otra, porque todo no se puede hacer al mismo tiempo. Pero las dos cosas, y como tú dices, con pasión y con ahínco, y tratando de que todo sobreviva. Estuviste en un proyecto, se llamó Punto Azul, ¿no? Sí, en un grupo de teatro con el que me gradué y ajá, con el que continué después 3 años bajo la dirección de Omar Bilbao. Y bueno, sí, ahí hicimos varias obras. Y ahora estás con la compañía Espiral. La compañía Suiza, Teatro Espiral, Suiza, ¿no? Sí, en Ginebra, Suiza. Hace ya 1 año y medio que trabajamos juntos. Uh-huh. Varias obras, proyectos allá, bonitos. ¿Y aquí? Aquí sí, bueno, ahora regresé después de 1 año y un poco más. Y sí, pienso venir ya con más frecuencia y retomar un poco. Haces porque, teatro claro, allá claro, y vienes a cantar acá. Y sí. Y también canto allá, también canto y también allá. Allá. Y bueno, me gustaría hacer teatro aquí también si tuviera el tiempo. Poco a poco, con calma. Así es la cosa. Vamos a cantar otra cosita entonces. Sí, sí, vamos a cantar otra cosita de un amigo. ¿De quién? De Luis Barbería. Venga. Guaguancó para Daniela se llama.
Voy. Un guaguanco es la trampa para que sientas mi sangre como un ritmo en tus venas. Si suena un tambor en tu cabeza, quieras tenerme cerca. Hoy se me sale el negro con tanta fuerza. Tócame el pecho, tengo una idea. Esta vibración es tan violenta, tal vez por tu presencia. ¿Cómo creer si desapareces? Es que ha pasado tantas veces. Si te vas lejos, llévame dentro. Dime que te atrape con mi rumba, que te enloquece, que te tumba. Naturaleza, sangre revuelta. Trampa para que sientas mi sangre como un ritmo en tus venas. Si suena un tambor en tu cabeza, quieras tenerme cerca. Y hoy se me sale el negro con tanta fuerza. Tócame el pecho, tengo una idea. Esta vibración es tan violenta, tal vez por tu presencia. ¿Cómo creer si desapareces? Es que ha pasado tantas veces. Si te vas lejos, llévame dentro. Ay, llévame dentro. Y dime que te atrape con mi rumba, que te enloquece, que te tumba. Naturaleza, sangre revuelta. Sangre revuelta. Ella coco y le, ella coco y le. Naturaleza, sangre revuelta. Ego, ya no hay alumno. Naturaleza, sangre revuelta. Naturaleza, sangre revuelta. Ay, ábreme tu hile, ay, ábreme tu hile. Naturaleza, sangre revuelta. Ya dimos, ya estamos ahí, colomé. Naturaleza, sangre revuelta. Babalúa, ye, y ya fomos de. Uy, qué cosa más linda. No. Me erizo, me le botimbo. Oye, Amandita, ¿tú compones con frecuencia? Bueno, yo hasta ahora no compongo mucho, pero sí tendré unas 5 canciones hechas, que no me propuse hacerlas, pero salieron así, como me imagino que les han salido a ustedes también. Que van madurando, fermentando, sí, se están maduritas. Como jugando. Oye, háblanos de una. Tú tuviste una etapa y conformaste el dúo con Ariel Díaz. Uh-huh. Háblanos de eso, tuvieron un disco. Sí, empezamos. Bueno, tuvieron una carrera bastante bonita. Sí, durante 5 años empezamos a trabajar en el 2003. Y bueno, hicimos 2 discos, uno el disco Floreciendo, que lo grabamos en Ginebra, y otro fue el disco a guitarra limpia del Centro Pablo, que se llama Frío. Y sí, fue un trabajo bonito, nos complementamos bien, yo pienso que las voces empastaban muy buenas voces. Y que el trabajo fluía, ¿no? Fluía muy sabroso. Y ven acá, ¿y el repertorio cómo lo seleccionas tú? Ahora un poco por intuición. No sé, siempre hay cosas que me han gustado. ¿Mediunidad o algo así? No. A veces hay un poco de eso, bueno, no te creas. Uno sueña con cosas y dice, bueno, ¿por qué no cantar esto? Pero tengo la suerte de tener muchos amigos que hacen canciones. Claro. Ustedes y muchos otros. Y que, bueno, yo me he ido robando algunas cosas. Sí, pues para un intérprete la selección del repertorio es muy importante. Porque te puede llevar o al fracaso o al éxito. A mí me gusta la canción. Y dentro de la canción, bueno, no solo la trova, otras cosas también, pero sobre todo el trabajo de canción, esa intimidad, a mí me gusta guardarla.
pero selecciono así, un poco por intuición, lo que escucho y me gusta, lo que creo también que puedo cantar, y trabajo esas cosas. Bueno, Amanda, vamos a teletransportar aquí a un guitarrista nuevo, Pedrito Beritán, que pase para acá. Sí, ¿cómo no? Y Samuel, gracias por la compañía, compañero. Gracias, Samuelito. Con guitarra incluida. Bienvenido, Pedrito. ¿Qué canción van a hacer juntos ahora? Vamos a hacer una canción que se llama Avanece, que es mía, que es una canción, un danzón, que yo hice en un día de gorrión, estando en Ginebra. Una de las tantas canciones de La Habana, me imagino, pero bueno, esta es la mía. Así es, muy bien. Y Pedrito, a Pedrito le gustó y decidimos montarla. Flor Habana en poesía, pregón, arrullo de mis días, salitre y canto, color. Despierta, hoy ofrece al caminante tu olor, tu faz sin maquillaje, tu acompasado son. Siluetas en otro faro anochece, llora un bardo el desamor, trova su suerte. Hay una ciudad que inspira cuando la tarde envejece y el romance y su canción rejuvenece. Avanece en paz, avanece todo el litoral, para en calma tanto mar. Única flor Habana en compañía de dos mujeres incomprendidas, de anhelo y malecón. Te canto hoy desde una calle fría, sin carnaval ni risa, sin prado y sin danzón. Queda mi alma raída, que sin tu luz adolece, queda intacta otra razón para tenerte. Esta es mi ciudad que inspira cuando la tarde envejece y el romance y su canción rejuvenecen. Qué gorrión, qué canción. Sí, pero qué linda canción. Bueno, muchas gracias, pero salen canciones así nostálgicas. Oye, mamita, ¿no te has planteado ya un disco como intérprete? Sí. También tus canciones también, por supuesto. Estoy trabajando en eso, trabajando en eso allá con músicos que me acompañan. Hago un trabajo con un guitarrista que se llama Nicolás Wetzel. A veces estamos los dos y a veces con otro formato, ya con trabajo, con percusión, y estamos grabando justamente. Excelente trabajo, si me permite ya meter la cuchara. Sí, ¿cómo no? Excelente trabajo el de Nicolás y ella, porque además el tipo es un guitarrista de los buenos. ¿Es cubano? Es peruano. Ah, peruano, muy bien. Es peruano, pero yo cuando compongo le presento mis desastres y ahí él armoniza y arma la cosa. No, son tales desastres, no, son cosas muy buenas. Oye, ¿es verdad que el queso suizo es bastante sabroso? Sí. ¿Que hace muy bien a la voz? Sí, sí, o sea, sí. El problema lácteo ese que yo tengo.
Yo sé. Tú sabes, lo mío es digestivo. Vamos a ver, vamos a cantar otra canción con Pedrito. Vamos allá. Esta me encanta a mí, esta que viene ahora. No lo creo todavía, está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrés y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero vení si es seguro, y vení con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. Lindo. Es muy bonita, ¿eh? Onda llanera, sí, ¿no? Sí, un texto de Benedetti musicalizado por un guitarrista argentino que se llama Narciso Saúl. Se siente. Muy bonito lo que hizo con el poema. Otro invitado especial. Bueno, hoy que conocemos todos. En Entre Manos, un amigo, hermano, es, podemos decir que hace canciones con el Lente. Sí. ¿Eh? Alain Gutiérrez, que es Alain Gutiérrez. Acá arriba, dale. Bienvenido. Amigo. Voy a hacer un disco con... Bueno, dime, Alain, ¿cómo ha sido la cosa para ti este asunto de la trova, sobre todo en el Centro Pablo? Bueno, yo llevo... Tu seguimiento... Yo llegué allí hace 11 años aproximadamente, al Centro Pablo. Empecé a trabajar ahí y me quedé, no sé si para siempre, pero me quedé. Bueno, 11 años ya. ¿Eh? Y llevas el seguimiento de casi todos los robadores que han pasado, que son bastantes. Sí, sí. ¿Qué hace la trova en tu trabajo? O sea, como ¿qué ha sido la trova para ti? Bueno, principalmente ha sido inspiración. Yo llegué imitando el trabajo de otros fotógrafos y de pronto descubrí que yo también tenía mi lenguaje que me iba transmitiendo cada uno de los trovadores. Eso me pasa mucho, que yo se lo explicaba a veces a otros compañeros míos. O sea, hay conciertos que me inspiran a hacer mejores fotos que otros. Depende. Entonces es como que vas alimentando de la energía de los que están en el escenario. Y eso a mí me encanta. Me encanta mucho el trabajo de hacer fotografías en espectáculos, de moverme por el backstage, ahí, trabajar en los teatros, moverme de aquí a allá, el concierto, la esencia, cómo se fabrica el concierto, cómo se hace. Eso me encanta, porque me parece que soy parte de eso, aunque no haga un acorde. No, pero lo eres al final. Claro, claro. No, y te hemos visto no solo en la trova, ya te estás moviendo por otros géneros también de la música. Sí. vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer otra canción. Okay. Vamos a hacer ahora una canción de Pedro. Esta es mía. Ella es su fan número 2 o 3, porque los primeros son mis padres siempre. Y la novia. Y además de eso, te la queremos regalar especialmente a ti, Marta, que compartiste el disco de Frida conmigo. Sí, sí. Por esta canción. Esta canción se llama Frida en mi pensamiento y a Amanda le gusta mucho. Entonces, para complacerla a ella y a ti. Thank you.
así me aferro a tus manos como pretexto. Tú que conoces todo el dolor del universo, no te marches por favor rumbo al silencio. Un vientre infértil hace años me parió y me regaló esta voz. Ha debido ser que nunca tendré suficiente beso. De mi poca fe no es digna de ser flecha en tu arco tenso. Ha debido ser que vas tú también en mi pensamiento. De esa convocatoria salieron canciones muy lindas. Sí. Muy lindas. Y el disco está muy bonito. Sí. Está y muy salieron bonito. Fotos muy lindas también. De sí. Hablabas de influencia ahorita en la fotografía. Háblanos un poco de Plátano, que siempre hay que mencionar. Cada vez que viene un fotógrafo fijo, obligatoriamente hay que hablar de Plátano. Chico, mira, el Plátano no te puedo decir que fue mi amigo, ya. Pero lo llegué a querer mucho. Yo tengo el privilegio de haber compartido bastante con el Plátano. De hecho, no tuve sus últimas fotografías, pero porque no estaba en ese momento acá en La Habana, pero casi una de sus últimas las tuve yo, y yo fui el que le estuvo archivando su trabajo fotográfico, ayudé a curar una exposición que él hizo, le hice muchos retratos. El Plátano era un hombre increíble, había que quererlo, porque tenías dos opciones, o no lo querías nada, y tratabas de alejarte de él, o lo aceptabas como era y lo querías. A mí me resultaba muy simpático, porque a veces le decía, Plátano, ¿cómo hiciste esa foto? Y dice, ustedes siempre están bobeando ahí, delante del escenario, no sé qué. Yo voy para allá, para los camerinos, donde está pasando la de verdad. Y yo, bueno, o sea, siempre estaba en cualquier lugar, donde no me lo imaginaba, ahí estaba el Plátano. Muy certero. Sí. Un abrazo por Plátano, que debe estar en un hermoso lugar. Uh-huh. Entonces, a ver, Martica, ¿qué se nos queda en el tintero? No, yo creo, Amanda, que ya, imagínate, ya tenemos que ir ya despidiéndonos, porque sí, aquí rápido. Sí se va, ¿verdad? Increíblemente, esto es bueno. No, es que han pasado flashazos. Muy, muy lindo y gustazo haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo quiero agradecer especialmente, bueno, a ustedes, al programa, y a Samuel y a Pedro. Sí, sí. Y a Alain, por un supuesto. Un gran beso. Y a Alain. Que ya tiró fotos aquí mientras estábamos preparando. Muy buenas fotos. A mí y a todo el mundo. Sí, señor. Entonces, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con una versión que vamos a hacer los dos de una canción de Raúl Torres que nos gusta a los dos y que Raúl no canta mucho. Entonces la cantamos nosotros. Se llama Liviana. Como quien soñó con todo, con bastante, con demás. Ella vino a ser un sueño y mucho más. Me pareció que vestía una túnica de sol y que sus miradas me pedían amor. Liviana, liviana, desnuda en paraísos de papel. Ojos que sí son
fuente de beber liviana, tanto te soñé. Liviana desnuda, augurando intimidad, arenita azul, donde descalce liviana, tanto te soñé. Sabía como mi guitarra tímida, como mi voz. Así surgiste de un soplo de canción liviana, eterna de los caprichos, enérgica de razón, suave y clásica como ninguna flor liviana. Liviana desnuda en paraísos de papel, ojos que sí son fuente de beber liviana, tanto te soñé. Liviana desnuda, augurando intimidad, arenita azul, donde descalce liviana.